Hola, ¿qué tal muchachos? Sean bienvenidos a un nuevo Blog Albo. Como lo anunciamos en el video anterior, hoy comentaremos las opciones que tiene Colo Colo para reforzar la posición de centro delantero. Uno de los primeros que habíamos nombrado hace algunas semanas para reforzar a Colo Colo es Lucas Pacerini. Si bien con los días esto se fue diluyendo, sobre todo porque el presidente de Palestino dijo que no había recibido ninguna oferta, pero esto en las últimas horas se volvió a reactivar y nuevamente estaría en carpeta. Incluso se dice que ya habría un preacuerdo con el jugador y que le interesaría jugar en Colo-Colo, aunque esta negociación estaría trabada por parte de Palestino. Se espera que durante estos días se resuelva si llega o no al Popular. Luego que en una primera ocasión se enfriara la llegada de Lucas Pacerini, comenzaron a sonar muchos nombres, entre ellos el de Nicolás Blandi, de 29 años, que actualmente es jugador de San Lorenzo y que aún tiene contrato por 6 meses más. El jugador no ha tenido continuidad y se dice que no vería con malos ojos buscar una salida. A pesar de ser una buena opción, Colo Colo se lo tendría que disputar con Vélez, que también estaría interesado en el jugador. Otro que ha sonado es Lucas Biatri, de 32 años, que actualmente es jugador libre, luego de terminar su contrato con Peñarol, que recordamos será rival de Colo Colo en Copa Libertadores. Si bien la carta del jugador es abordable para el cuadro albo, la edad podría ser un impedimento, ya que dentro de las políticas del club está bajar la edad del plantel. Una de las últimas opciones que aparece en el camino de Colo Colo es Diego Churín, de 30 años y que actualmente juega en Cerro Porteño. Si bien se ha nombrado bastante al jugador argentino, desde el entorno del jugador se niega que se esté hablando con Colo Colo para un posible fichaje. Si bien estos jugadores son los que más han sonado en la prensa, aún no se tiene claridad si Colo Colo ha realizado una oferta por alguno de ellos. La llegada de otro centro delantero tendría consecuencias, ya que debido a lo poco que le ha tocado jugar en su posición y ha sido relegado a la posición de extremo, ya anda circulando en la prensa que Iván Morales estaría buscando una salida y manejaría dos ofertas, aunque aún no se conocen los nombres de los dos equipos. Pero Colo Colo no cerraría el plantel y buscaría un fichaje más. En el Monumental siguen rondando dos nombres que ya hemos mencionado en videos anteriores. Sería el caso de Martín Rodríguez y Edson Puch. A ellos dos se le agregaría el nombre de Matías Cavalieri, que es actual jugador de Curicó Unido. Sería cosa de días para que Colo Colo decida quién llegará al cuadro albo. Y para cerrar este video, ya se acabó la espera. Hace algunas horas Colo Colo anunció oficialmente la llegada de Matías Fernández, que luego de 13 años vuelve al equipo que lo vio nacer. Así que con eso vamos terminando el video del día de hoy. Te dejo invitado para que suscribas y active la campanita para que estés atento a todos los videos que estaremos subiendo durante este periodo de fichajes. Y además hablaremos del posible 11 que tendría Colo Colo para este 2020. Así que suscríbete al canal, active la campanita, dale me gusta a este video y así nos podemos encontrar en un próximo video de Blog Albo.